Hola, ¿qué tal? Soy Joan Vendrell. En este vídeo os traigo ni más ni menos que 20 fotógrafos de diferentes disciplinas, diferentes estilos, diferentes maneras de entender y de vivir y afrontar la fotografía. Y lo hago porque creo que eh, puede resultar una ventana interesante y porque creo que mirar fotografía es una de las actividades que tiene que hacer cualquier fotógrafo que tenga ganas de aprender para descubrir que hay mil maneras de entender la fotografía y de trabajarla. Este episodio está patrocinado por ViewSonic, la marca de monitores profesionales con la que trabajo. Actualmente tengo un ViewSonic VP2786 que puede mostrar el 100% de Adobe RGB y el 98% de DCI. Además incorpora colorímetro así que lo tenemos todo en una herramienta súper completa para fotógrafos hay de estos 23 4 que sí que seguro que vais a conocer pero para mí han resultado ser unos puntales en mi aprendizaje fotográfico hace muchísimos años que los sigo tengo libros y por lo tanto me ha gustado pues que estén presentes también en esta en esta colección de 20 fotógrafos en cambio habrá otros que probablemente no los habréis visto nunca todos ellos a los he eh, enlazado a sus perfiles en Instagram. Pero esto no significa que no tengan webs aparte, incluso algunos tienen libros y muchos trabajos. Por lo tanto, que esta recopilación, que estos links, que por cierto os voy a dejar debajo en Instagram, sirvan como detonante. Y que si alguno de ellos os gusta, os, os interesa investiguéis un poco más porque vais a ver que hay página web y hay muchos más recursos y no quedaros con solo eh, pues este perfil de Instagram así que sin más vamos a verlos que seguro que os van a gustar Venga, pues vamos con el primer fotógrafo que es Andy Moonford. Es un fotógrafo de origen eh, británico, pero que vive en Portugal. Lo conozco bien porque he coincidido con él en un viaje a Nueva York. Compartimos eh, cuatro días fotografiando mientras estamos probando la nueva cámara Fujifilm. Él trabaja con, con Fuji y tiene un trabajo realmente, pues, eh, para mí muy potente en cuanto a fotografía de paisaje vais a ver que eh, trabaja con Lightroom, de hecho comparte muchísimos tutoriales y aunque tiene también fotografía aérea y tiene trabajo, por ejemplo, esta de aquí, si no recuerdo mal, es con el formato, en medio formato de Fuji, también la GFX. Tiene un tipo de fotografía de paisaje muy bien trabajado. Es curioso porque él viene de la fotografía de bodas, fotografía social. Y ha sido, pues más últimamente en los últimos años, cuando ha empezado a trabajar y a casi centrarse en exclusiva en la fotografía de paisaje. que Creo que es un buen referente para eh, profundizar un poco más en, en fotografía de paisaje vais a ver que tiene eh, el último trabajo es más de Namibia pero tiene mucho trabajo en la en, en Italia en la Toscana en las Dolomitas es un especialista en esas zonas y vais a ver que siempre está invirtiendo en esa luz de mañana y de atardecer para ir a buscar esas primeras luces y esas situaciones tan curiosas. Eh, revela utilizando Lightroom y tiene un revelado bastante complejo. Es eh, un fotógrafo que invierte bastante tiempo en lo que es el, el revelado y lo trata muy bien. Eh, insisto en que tiene muchos años de experiencia viniendo de la fotografía social. Y lo implementa muy bien en, en su trabajo. No suelo utilizar. Eh, aunque va haciendo pruebas y tiene fotografías aéreas con drone y formato medio. Muchas de sus fotos están eh, con eh, equipos eh, no muy complejos, una T4, una T3, un 10-24, un objetivo que pues están eh, bastante al alcance o que sé que muchos de los que me seguís pues lo, 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 los tenéis, os lo podéis permitir. Es decir, aunque veáis algunas fotos con formato medio, su gran mayoría de trabajo es con un equipo bastante modesto y el resultado pues salta, salta a la vista. Venga, vamos a por otro, ahora sí entramos en un clásico bueno primero este de aquí que también es un clásico que es Sam Abel eh, él tiene un concepto que gira alrededor de componer y esperar es decir él hace la composición primero de todo viste el, el, el contexto y luego espera a que suceda algo y que se añada algo en su, en su fotografía, ¿no? Una de las más impactantes, o de las más eh, reconocidas, es esta de aquí, que podéis ver en el propio eh, negativo, donde él está trabajando un reportaje en, de unos cow cowboys en Estados Unidos. Siempre utiliza o suele utilizar muchas veces un punto de vista bajo es interesante porque vais a ver que muchas de sus fotografías él está un punto de vista bajo como en esta de aquí no y luego um, esta es la más famosa porque contiene muchas capas de información primero tenemos en primer plano este señor que sale a la izquierda luego en un segundo plano, el cowboy con la chaqueta y este cuchillo en, en, en la boca. Luego, en un tercer plano, hay una cubo. Y además que es rojo y que destaca, ¿no? Y que sale como una parte del cuerpo. Luego, otro plano. Que hay estos dos cowboys aquí agarrando la vaquilla. Y al final, otro plano. Es decir, esta foto tiene muchísimas capas. Y este eh, 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 diríamos: es el, el último plano es, es incluso el más icónico, ¿no? Porque es ese cowboy con su capa caballo eh, sombrero y una postura pues como de película no fijaros cuántas capas tiene eh, este esta fotografía de Sam Abel. y hay muchísimas y a mí me gusta eh, mucho este concepto que tiene de componer y esperar vais eh, una de ellas eh, es por ejemplo estas que si no recuerdo mal es una de las primeras fotos que él hizo y pues Tenía ahí esta diagonal muy fuerte, ahí esta situación de parada de, de trenes y luego pues esperó a que apareciera la persona. Es decir, él tenía claro que el contexto era interesante, pero que faltaba ese sujeto principal. Entonces, él nos ayuda mucho a entender esta dicotomía entre fondo y sujeto principal. Tenemos un buen fondo, bien, puede ser una foto, pero si le añadimos un sujeto principal, esa foto probablemente gan ganará en potencia y al revés. A lo mejor tenemos detectado un sujeto principal, pero... Antes de, de tirar o mientras vamos disparando fotos, vamos a estudiar el fondo. Cómo se relaciona ese sujeto principal con el fondo. Y es algo que Sam Abel eh, pues lo trabaja muy bien. Uh, podéis mirar también su página web oficial. Yo os he puesto perfiles en Instagram porque he pensado que es como lo más fácil, pero está en vuestras manos luego dar algunos clics, investigar un poco más e ir a buscar más fotos. Por ejemplo... Sam Abel no, no tiene, no tiene muchas aquí, pero en cambio en su página web sí, con lo cual os dejo los enlaces en Instagram porque es lo más fácil, pero no os quedéis ahí investigar y buscar, ¿no? Otro fotógrafo eh, dentro de estos ya súper conocidos que tienen la capacidad de trabajar con, con estas capas múltiples de personajes es Alex Webb, ¿no? Es un genio en este sentido porque aquí ya podéis ver cómo una chica por aquí, uno por aquí, diferentes capas. ¿Veis que es algo parecido a lo que teníamos con Sam Abel? Diferentes planos y tenemos la capacidad de que de forma instantánea ese mirada del fotógrafo, saber que hay un momento que esos planos van a jugar todos a la vez y vamos a tener esa imagen. Pues en este caso son muy características de, de Alex Webb con algunas en que esto se lleva al extremo porque eh, intervienen muchísimos planos, ¿no? Veis que aquí, otra vez, el mismo estilo, mirad cuántas caras tenemos aquí. Esto es una foto totalmente instantánea, ¿no? Se podría clasificar dentro de la Street Photography, pero tiene ese elemento característico de, de Alex Webb, ¿no? Una cara por aquí, otra por aquí, otra por aquí, otra por aquí. Aquí hay un reflejo y es que si vas mirando dices cómo ha cuadrado absolutamente todo, ¿no? Y me gusta mucho que sea esta fotografía instantánea, en la que no está preparada, en la que es ese momento que dices, vale, aquí eh, cuadran las cosas. Mirar aquí también otro tipo de fotografía donde hay muchos elementos, pero que tiene un equilibrio mágico, ¿no? Perro por aquí, perro por allá, que parece que no estén nada en común, ¿no? Los dos mirando hacia ahí, el coche, el señor dentro, hay como tantos elementos, pero a la vez... Quedan suficientemente eh, equilibrados para que la imagen tenga esa armonía tan. tan característica, creo yo, de Alex Webb. Pero ya veis que estos dos que empezamos tienen una. es el trabajo de, de los planos, es interesante, ¿no? Las juxtaposiciones, solo que uno se mueva respecto al otro, y ya la foto cambia completamente, ¿no? Venga, nos vamos al cuarto y de aquí ya dejaremos los más conocidos. Este es el último conocido, Eliot Erwitt. Yo siempre hablo de él porque me parece un fotógrafo fascinante, ¿no? Aquí otra vez es. Podemos eh, relacionarlo con, con ese juego fondo y sujeto principal, ¿no? Tenemos una estructura que nos marca un fondo, ¿no? Que son los fundamentos de la fotografía. Y luego esperamos a tener ese elemento principal que nos da esa guindilla y que nos pone ese plus en nuestra fotografía, ¿no? Y a la vez, cuando siempre estamos trabajando entre el sujeto principal y el fondo, hay un. cómo se relacionan, ¿no? En este caso veis que la persona está perfectamente. Situada en un punto estratégico, donde su silueta se, rema se realza porque tenemos un fondo claro y la silueta queda oscura. ¿no? Entonces, no es solo. Eh, tener un sujeto principal y un fondo, ¿no? Sino cómo se relacionan, qué juxtaposiciones tenemos y cuál es el momento mejor para que esto acabe de funcionar. Bueno, Elliot Erwitt, su trabajo es, es monumental, así que eh, no, no, no solo hablaríamos de esto, sino, por ejemplo, tenemos unas series de, de, de trabajo relacionado con, con perros, que es muy extensa, tiene libros de, dedicados al, 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 al tema perros y tiene un tipo de fotografía eh, humorística en ciertas ocasiones y con eh, muchísima muchísima potencia os voy a buscar una que probablemente tengáis eh, más conocida esta por aquí serie de perros no otra vez punto de vista abajo. Fijaros, Sam Abel, punto de vista abajo, y aquí Elliot Erwin también buscada, ¿no? En ese juego de patas de perro, patas de dueña y otro perrín con el con el sombrero, ¿no? Mucha fotografía en Nueva York, ya que él eh, está actualmente pues aún viviendo en, en la ciudad de Nueva York y tiene, tiene mucha foto de ahí, aunque ha viajado por eh, una cantidad inmensa de, de rincones, ¿no? Trabajo de la luz, muy potente, ¿no? Del, del momento. La foto. Foto muy potente, la de Elliot Erwitt, uh, Tiene muchos libros. Yo creo que es una. un autor que su fotografía eh, es como relativamente fácil de entender. de, de leer. Y os puede aportar muchísimo. Yo estoy buscando una fotografía que no acabo de entender, pero bueno, ese, ese juego, ¿no? Por ejemplo, aquí las ovejas y como que el lobo, el perro y las, y las ovejas, ¿no? Ah, en este caso, las ovejas y todo lo demás sería el fondo. Y luego tenemos el sujeto principal, que es ese lobo o perro que tenemos allá arriba, ¿no? Ese juego, ¿no? Y está en un punto también súper interesante. Que la silueta del lobo, pues. Uh, rompe con el cielo y por lo tanto vemos perfectamente la silueta. ¿no? Como os digo, creo que es una fotografía bastante fácil de leer, con humor, e incluso también tiene uh, ciertas series, ¿no? Otra vez aquí, ¿no? Jugando con las formas. Es como de una inteligencia, este tipo de fotografía brutal, ¿no? Entonces yo creo que Elliot Erwitt es uno de los top en que comprados un libro y aprenderéis fotografía sí o sí, o sea, ya es garantizado 100%, simplemente mirando un libro de Leo Terwitt es como muy fácil, ¿no? Bueno, nos vamos a otro que también eh, yo siempre sigo, que es Alan Schaller en este caso. Trabaja con una leica monocromo, ya sabéis, esta cámara que tiene un sensor solo de blanco y negro, con lo cual, pues a nivel de píxeles no necesitamos partir los píxeles entre los tres colores, rojo, verde y azul, sino que nada, simplemente tenemos los píxeles que tenemos y, y van a, 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 y es un sensor que no puede sacar imagen en color, solo blanco y negro. ¿no? Bueno, aparte de esto, él trabaja con un blanco y negro contrastadísimo, es decir, el negro suele ser un negro absoluto empastado y el blanco pues está en su punto, ¿no? Como si jugáis con él los blancos y negros y los estiráis al máximo. Aquí pues ya veis esta imagen, ¿no? Uh, un, un, a la derecha negro con un cisne blanco y a la izquierda el blanco con el cisne más oscuro no con esta diagonalidad sus fotos ya veréis que son así también son muy fáciles de leer aquí simplemente tenemos el relieve característico de cuando tenemos una luz en la parte posterior eh, esa luz no impacta directamente pero lo que hace es marcar el relieve este tipo de fotografía o este tipo de técnica de iluminación eh, que aquí lo encontramos una forma natural ¿no? por, por cómo tenemos la, la luz se utiliza por ejemplo un estudio para eh, marcar los rebordes de una botella de vino ¿no? iluminando por detrás y tapando con una cartulina negra para no tener el impacto en cambio él lo está utilizando pues eh, directamente para eh, una fotografía eh, más de ámbito callejero y de instantáneo no el hecho de que utilice, que empaste mucho el negro, le simplifica muchísimo la, las imágenes, ¿no? Se quedan con unas imágenes muy simples, pero realmente aquí la cámara ha captado detalle, pero él lo que hace es a través de edición, pues eh, simplificar. Eh, lo hablo como muy claro porque me apunté a un curso con Alan Schaller y explicaba un poco pues, su proceso, ¿no? Y bueno, lo que busca ya es este negro tan negro para simplificar. Aquí, como veis ese momento también espectacular, la chica mira a la izquierda, la paloma que queda en el lugar, entonces tiene un tipo de foto de mucha observación, también de una de una composición muy estudiada, muy limpia y creo que muy fácil de leer, ¿no? Trabajo de luces y sombras, ¿no? Así como eh, Alex Webb, Sam, Abel tienen un trabajo como de planos, ¿no? De buscar esa interacción entre diferentes planos, a ver cómo se relacionan. Alan Chaler es un trabajo de luces y sombras, minimizando la imagen, siempre en blanco y negro, eh, contrastado, pero a la vez son imágenes muy reconfortantes de leer, ¿no? Creo que son muy interesantes para aprender fotografía y para, para darnos ideas en, en este sentido. ¿vale? Hemos empezado con Andy Moonford, ya veis, un poco, nos vamos de un sitio para otro, es la idea de esta charla, ¿no? Andy Moonford, más para tema de, de un paisaje bien, bien trabajado. Venga, a partir de aquí entramos en diferentes. Uh, fotógrafos y fotógrafas que yo voy siguiendo uh, y que me interesan pues por algún motivo u otro aquí tenemos a eh, sofía que trabaja también un blanco y negro, tiene un cierto aroma a Alan Schaller, ¿vale? Trabajo con blanco y negro contrastado, con un fondo y un sujeto principal muy marcado, y buscando esas formas geométricas que nos visten la imagen, ¿no? Y que nos apuntalan toda la estructura de la imagen, como, como esta de aquí, ¿no? Simplemente la estructura ya, ten, ya tiene su, su punto de interés, pero cuando viene la persona... Y además en ese negro, ¿no? Que minimiza toda la información que hay, nos da ese punto, parece como si fuera una boca gigante que se está tragando la persona, ¿no? Y ya veréis que trabaja mucho en, en este sentido, ¿no? Otra vez, punto de vista abajo. Punto de vista bajo, es que nos cuesta, ¿no? A veces eh, bajar el punto de vista de nuestra cámara, estamos siempre ahí en la misma posición, oye, vamos a bajar el punto de vista y las cosas cambian, ¿no? Bueno, es un tipo de fotografía, para mí, no tan sofisticado y puro como el de Alan Schaller, que va un poco en la línea, pero que está bien trabajado y que, y que también creo que podemos por ahí sacar ideas e eh, imágenes que podemos leer, pues con una cierta facilidad, ¿vale? Eh, vamos a cambiar completamente Y aquí tenemos a Gary Gerson Que está fotografiando Siempre, siempre todas las fotos que vais a ver Tienen eh, el Skyline de Nueva York como protagonista Entonces es un fotógrafo que está permanentemente trabajando el Skyline Y como lo está trabajando permanentemente se encontramos el mismo Skyline en multitud de situaciones, diferentes luces, diferentes colores, diferentes momentos del día, diferentes eh, personajes o elementos que están formando parte de, de. de este. de este Skyline, ¿no? Entonces, él durante años está trabajando y por lo tanto está captando mil momentos del de, de mismo Skyline. Creo que es también una manera de realizar un tipo de documento fotográfico en este caso basado en el máximo tiempo y él venga va persistiendo y persistiendo siempre trabajando pues esta zona del skyline de, de Nueva York antes de continuar, dar las gracias a Kase, que es la marca de filtros que patrocina este vídeo. Y en este caso os estoy enseñando el modelo Revolution, que es este anillo tan finito que dejamos instalado en el objetivo. No hace falta quitar y podemos trabajar con la eh, tapa original. Y como los filtros son magnéticos, son muy cómodos y se instalan de una manera muy rápida. Um, aquí tenemos a eh, Hengi Lee, ¿vale? Vamos arriba de todo. Tiene un montón de fotos. Y es que aquí estaba buscando una foto que no acabo de encontrar, que os quería enseñar, y eh, tengo en mi retina la foto perfectamente, pero no recuerdo el autor, ¿no? Entonces no, no quiero mencionarla porque no recuerdo el autor y no, no he logrado encontrarla, ¿no? Henki Lee es un fotógrafo donde está jugando muchísimo. Uh, esta sería una foto muy característica suya, ¿no? Una atmósfera muy dramática donde hay un elemento que marca mucho su contorno porque está. Eh, el fondo es el cielo, ¿no? Entonces él siempre suele tener como una postura también baja, donde hay una colina y está jugando mucho con las formas humanas y las atmósferas que hay alrededor. También hay muchísimo blanco y negro, ¿vale? Hay mucha fotografía de experimento, ¿eh? Por ejemplo, esta de aquí, en la que el árbol eh, es como la cabeza, pero mirar que tiene un poco la misma estructura, ¿eh? Tenemos una colina, él está bajo, pero que está bajo, ¿no? Y en este caso, un marco natural que nos, que nos cierra por arriba, ¿vale? la silueta humana es la va trabajando muchísimo una foto muy minimalista, ¿no? Aquí el sombrero también nos ayuda de este personaje con estos árboles que tenemos al final, todo con niebla, paisaje eh, muy, uh, muy, muy invernal, ¿no? Luego este juego también, la silueta, pero ahora de otra manera, desde lo que parece estar dentro del coche, pero mirar otra vez la colina, ¿no? Ese paraguas ahí que le da ese punto de color, pero que está desenfocado porque realmente ha enfocado las gotas de agua, ¿no? Uh, me parece interesante, me parece un fotógrafo como muy característico eh, en el que va trabajando mucho en una misma línea, ¿vale? Pero me parece, pues esto, que es una puerta abierta que nos puede dar ideas, puede gustar más, menos, pero está muy focalizado en este trabajo de la, de la silueta humana y esa atmósfera, pues como muy densa, muy cargada, esa colina y ese punto bajo, ¿no? Fijaros que yo creo que eso determina bastante su su tipo de trabajo. Venga, cambiamos radicalmente. Bueno, este cuesta un poco más de entender, ¿vale? Denis Cherin es un fo el fotógrafo de la casualidad. Es decir, va buscando eh, cómo interpretar eh, cosas que aparentemente nos parecerían normales. Mirad esta foto. ¿Veis aquí los cuatro eh, cuadrados? Uno aquí, uno aquí, uno aquí, uno aquí. Aquí aparecen cuatro viñetas. Pero esto, si giráis la cabeza, ¿vale? Y miráis la foto como con el horizonte eh, lo que sería el horizonte normal veis que es una foto normal y estándar que no tiene nada pero al girarla no sé si os parece a vosotros o lo veo yo simplemente muy claramente que lo que ha conseguido es que esté partida en cuatro trozos giramos la cámara y nuestra realidad cambia vale vamos a mirar otra de estas que tiene aquí el principio ya veis la imagen parece en cuatro viñetas, pero si giráis un poco la cabeza, inclináis la cabeza a la derecha, veréis que es una foto que realmente lo único que ha hecho es torcerla y jugar con las diagonales para que marquen esas líneas de fuerza. Entonces, lo, eh, para mí es, es como muy creativo, ¿no? Porque al final es una foto que no tiene absolutamente nada cuando la ves, pero giras y te crea un poco esta ilusión óptica, ¿vale? Eh, como este juego fotográfico vais a ver que tiene eh, mil coincidencias no como esta de aquí como a ver os dejo un momento para que lo observéis no tenemos esta ese, esa columna de hierro no que es como la típica señal de, de tráfico pero que parece partida ¿Cómo puede ser no bueno, porque ha hecho coincidir estas líneas que están en el suelo con una pintada blanca que hay en, la, en, la propia, en el propio metal, ¿no? Es decir, que si el fotógrafo se levanta un poco, o mueve a la derecha, o a la izquierda, o baja su punto de vista, esto ya no cuadra. Y por lo tanto, es mucho de cómo tú te sitúas. Es, es decir, la realidad que vemos depende de nuestra posición. Es tan simple como que si vais caminando por un bosque y vais mirando los árboles a cada paso que das el juego entre los árboles la yuxtaposición va cambiando uno tapa al otro luego se destapan la realidad va cambiando lo que vemos lo que percibimos va cambiando a medida que te mueves por lo tanto es muy importante en fotografía moverse experimentar no solo eh, cómo has configurado la cámara eso casi que es lo de menos no cómo tú estás mirando el entorno te, mue te mueves arriba abajo derecha izquierda estudia a la situación ¿no? y puedes llegar a este tipo de fotografía, que eh, hay varios fotógrafos que, que lo suelen trabajar. ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos esta sombra que coincide con la de la farola, ¿no? Y que parece que pues, la luz que caiga sea esta sombra. Es una eh, coincidencia, ¿no? Pero que está eh, pues simplemente buscando este, este tipo de juego fotográfico. ¿no? Por ejemplo, el horizonte. Hacerlo cuadrar con, en este caso, esta maceta. Algo que yo de aquí he sacado luego hacer eh, tenerlo en cuenta, ¿no? Cuando estás construyendo tu imagen, no solo fijarte en lo que te llama la atención, sino, uy, ¿cómo se relaciona? Otra vez, ¿cómo se relaciona el sujeto principal con el fondo? ¿Qué esta posición tiene? Y en función de tu posición cómo van cambiando las cosas súper interesante uh, Denis Cherin tiene un montón de fotos y, y creo que pues, fotografía como eh, muy creativa y, y muy interesante ¿vale? King Wing Edas um, también tiene un tipo de fotografía distinto pero que va un poco con, con, con esa idea no por ejemplo esta foto en el que juega con el sujeto principal y parece que eh, la parte posterior está interactuando con este sujeto principal. Probablemente esta imagen sea un recorte, una instantánea en la calle que él ha podido ver, pues ese instante, ¿no? que, que se están relacionando este sujeto principal con el fondo. Aquí igual, ¿no? En la torre que parece que la paloma está situada encima de la torre. Yo creo que son un tipo de fotografías que requieren de agudeza visual, y que por lo tanto, estudiarlas va muy bien, porque nos hace mejorar también esa agudeza visual, ¿no? Esta persona que parece que esté sentada en el cubo de basura, pero eh, por sentido común entendemos que está sentada en un banco, pero por la posición del fotógrafo, pues jugamos con este tipo de casualidades, ¿no? Y. <coughs> Hay un montón, podéis ver que eh, echando un punto de vista eh, vais a ver un montón, ¿no? Otra vez, sujeto principal, ¿cómo interactúa con un fondo pintado, ¿no? Y parece que esté saltando por encima del taxi y te hace ese juego, digamos, visual, que eh, para mí creo que es eh, interesante, ¿no? Jugar con las formas, con las posiciones súper interesante para agudizar vuestra mirada, ¿vale? Recordad que os dejo todos los enlaces debajo para que los tengáis ahí bien atentos. Venga, que ya estamos a la mitad de todos los fotógrafos. Cambiamos otra vez a Eva, es una fotografía finlandesa. Y tiene un tipo de fotografía muy de bosque, muy de nubes, muy de primeras horas. Es un tipo de fotografía que a mí ese entorno siempre me ha gustado y creo que ella pues lo trata muy bien. Eh, vamos a encontrar desde... Por ejemplo, una fotografía nocturna, luego vamos a, a encontrar un macro buscando esos detalles en las gotitas, vamos a encontrar un poco de vida normal, es decir, un, un poco de todo, pero siempre en ese entorno muy de bosque escandinavo, ¿no? trabajando con las luces, las nieblas matinales, esas primeras horas vale súper importante buscar la luz en esas horas o al contrario no esas horas más más de noche donde podemos ver la aurora boreal creo que es una foto sin eh, muchas pretensiones pero bien trabajada tiene como una consistencia importante y bueno si os gusta este tipo de fotografía yo creo que es una buena fotógrafa para para seguir venga vamos a cambiar nos vamos con Akihito, Nagata, ¿vale? Y volvemos un poco a esa fotografía blanco y negro tan contrastada, eh, pero con ciertas eh, diferencias, pero también similitudes. Con este tipo de fotografía de blanco y negro muy contrastado, es un gusto personal mío, me, me gusta mucho este juego entre negros, blancos, un fondo, un elemento, buscando líneas y simetrías. Creo que también es una muy buena fotografía para, para aprender, ¿no? Porque uh, es como muy clara, muy concisa. Y es una foto que enseguida es fácil de, de entender y nos puede dar muchísima ide muchísimas ideas, ¿vale? Eh, la la, la principal idea de uh... Compartir pues todos estos fotógrafos con vosotros, es que al fin y al cabo, si dedicáis tiempo a mirar fotografías, es la manera que vais a tener agudeza visual, ¿no? El simple ejercicio de mirar fotografías es un ejercicio, es una práctica. Eh, básica en cualquier fotógrafo. Es decir, mirar fotografía como eh, un DJ va a estar todo el día escuchando música, buscando tendencias, pero sobre todo escuchando música, porque. Es la manera, ¿no? De, 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 de profundizar en, en el medio, ¿no? Venga, cambiamos otra vez. Un tipo de fotografía de paisaje también muy dar, contrastada, pero con esos tonos que acaban siendo de climas fríos, pero que son como cálidos, no sé cómo explicarlo, ¿no? Que transmiten eh, muy, eh, muy bien, ¿vale? Este tipo de fotografía bien estructurada, limpia, pero manteniendo el respeto a la luz, ¿no? A veces nos es muy fácil, venga a subir sombras y tal, tendemos a mucho HDR fácilmente y a veces no hay que tocar tanto, ¿no? A nivel de revelado hay que respetar lo que tenemos y ya está, y si la imagen es oscura y tal, pues eh, es oscura y mantener esas luces, esas sombras y ese, ese trato. ¿no? Por ejemplo, en esta imagen sería muy fácil. Pues eh, vemos que está expuesta para mantener esa luz que tenemos en la montaña. Y que por lo tanto esta parte de aquí queda más oscura. Lo cual sería muy fácil solucionar recuperando las sombras y dándole eh, fuerza a esta parte de aquí. Pero él la mantiene, no la toca, ¿no? Para que quede todo como más natural. Y, y, y sin. Creo que a veces nos pasamos, que es muy fácil eh, pasarnos con la, con la edición. ¿no? A veces lo que es más sutil, lo que queda más, más real, pues ya está funcionando la, la mar de bien. ¿no? En estas situaciones, cuando tenemos luz y sombra, es evidente que la sombra no habrá mucho detalle, pero él no toca nada. ¿sí? Es decir, expone para la luz, mantiene las sombras, no las toca. Y esto creo que es una buena receta para mantener una fotografía que aunque sea de paisaje con unas luces muy bonitas eh, mantiene una naturalidad pues importante y también creo que es un buen ejercicio a tener en cuenta venga aquí cambiamos eh, seguimos con ese juego donde la forma humana tiene un punto determinante y jugamos con un fondo con la figura humana pero aquí tenemos, eh, tenemos color, ¿vale? Tenemos color, Minty. Y ya veis que hay un juego de formas muy interesante con la figura humana, ¿vale? Otra vez, vamos a buscar detalles, vamos a buscar aquí otra toma, ¿no? La figura humana con esas formas y ese juego que, como veis, esta foto tiene mucho de la foto que hemos visto aquí de sofía vale al principio la que os decía que es una boca esta foto y esta uh, foto de aquí se parecen mucho no en cuanto a cómo jugamos y eh, relacionamos los diferentes elementos no muy importante estudiar cómo se relaciona el sujeto principal con la estructura que tenemos esta persona si está aquí no funcionaría, pero estando dentro del encuadre, dentro de este eh, arco, pues está funcionando perfectamente. ¿Vale? Pues yo creo que tenéis muchísima foto, tiene un trabajo muy extenso, siempre gira alrededor de lo mismo, pero creo que también es interesante. Venga, aquí cambiamos completamente imágenes muy coloridas, ¿vale? De María Sbarbova y me gusta mucho cómo eh, juega. Es, es un juego de, de. A ver, esta creo que es bastante característica suya, ¿no? Como también eh, juega. Esto lo hemos visto. Uh, a Derich Cherin. En esta última de aquí. Del macetero, ¿vale? Uh, del macetero, ya no sé dónde la he encontrado. De cómo eh, hace. Eh, cómo estudia la, la relación. Entre el fondo y el sujeto principal, ¿vale? No la estoy encontrando, no sé por qué. Pero, uh, por ejemplo, sería el caso este, ¿no? La nube parece que esté aquí encima, es una cuestión de tu posición, solo que es un paso adelante y atrás ya no funciona, ¿no? Y aquí María igual, ¿no? Como esa línea de agua corta perfectamente, ¿no? Es decisión del fotógrafo dónde se coloca para que esto esté funcionando, ¿no? Tiene todo eh, un trabajo relacionado con la natación, ¿no? Y eh, me parece súper eh, creativo. Eh, la composición siempre muy bien trabajada, los elementos bien colocados. Uh, tiene como una composición muy limpia, muy estudiada y que funciona muy bien y me parece pues que es un tipo de fotografía muy fuera de lo común, ¿no? Porque estamos aquí combinando esas composiciones, esos reflejos, esas líneas con color también en un entorno eh, cerrado normalmente de combinamos agua eh, con lo tanto tiene como unos elementos que la diferencian bastante y creo que también es muy interesante a mí me gusta mucho. Vale un poco por el estilo esta pareja Daniel Rueda y Ana Devís uh, pues bueno pues están jugando ya con una fotografía muchísimo más eh, trabajada como otra vez estamos en lo mismo cómo se relaciona su corte principal con el fondo mirad aquí la importancia no de estos pantalones justo en la línea Perfecta que tenemos aquí. Tipo de fotografía que, como os decía, está eh, muy trabajada, pero que también nos puede dar muchísima idea. Esto viene a ser lo mismo que hemos visto antes eh, con eh, las nubes que os decía de, de Nichirin, de dónde tú te colocas, ¿no? Pues aquí estamos en lo mismo, ¿no? Al final, eh, la modelo se puede colocar en el lugar que quieras, pero si tú bajas el punto de vista, lo subes o te pones en ángulo pues esto ya no va a cuadrar, ¿no? Con lo cual es eh, darle mucha importancia a eh, la propia eh, situación, ¿no? Ya veis que aquí el color tiene mucha importancia, aquí hay edición, que es una foto preparada, pero creo que es una foto como muy creativa y que también nos puede servir, ya que no todos tenemos los mismos eh, gustos, pues eh, puede servir para ilustrar pues diferentes eh, tendencias fotográficas, ¿vale? Venga, cambiamos aquí. Um, Lauren es más una fotografía, digamos, de viaje Instagram, ¿vale? ¿Vais a encontrar un poco de todo? Uh, pero ya veis que hay mucho colorido y mucha vuelta al mundo. Es decir, tenéis aquí desde un paisaje helado a un paisaje desértico. Pero es un tipo de fotografía más para lo que busquéis. Pues este, este acercamiento más tipo Instagram fotografía que funciona bien en las redes. En este caso veis que hay mucho eh, eh, formato cuadrado, ¿no? En este en este caso, pero que eh, pues bueno son imágenes simples, fáciles de leer y creo que es un formato muy pensado para Instagram. De hecho eh, aquí ella se define como Instagramer, ¿no? Es decir, vamos a crear una serie de fotografías pero que estén pensadas para que funcionen muy bien en Instagram, lo cual pues es totalmente respetable y creo que es un buen ejemplo pues para profundizar más en ese aspecto si decís, hey, yo quiero fotos que funcionen en Instagram, venga, colores, saturación, eh, una proporción adecuada y un mensaje claro y limpio que se pueda ver y entender clara, claramente en una pantalla tan pequeña pues como la que tenemos cuando consultamos pues eh, nuestros smartphones. Macenzo, eh, brutal en cuanto a arquitectura, ¿no? Cómo es capaz de buscar eh, elementos sin minimizarlos, ¿no? Sacar pequeños trocitos de edificios, de composiciones urbanas para buscar líneas, ah, diagonales, eh, circunferencias, elipsis y todo eh, queda, de alguna manera, son figuras geométricas dentro de la arquitectura, ¿no? También interesante. Para, bueno, si os gusta este tipo de fotografía, pues darle un vistazo porque tiene mucha fotografía y toda en un mismo sentido de, de, de trabajo, ¿no? Líneas, diagonales, eh, buscar casi que lo que son como más esos, esas texturas, ¿no? Dentro de la, de, la, de la arquitectura, con lo cual por ahí tenéis ya un ejemplo también interesante. Venga, que ya terminamos, creo que no me dejó ninguno. He dicho 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Venga, nos queda a Teron Humphrey y aquí el... Um, el protagonista es siempre el mismo, ¿no? El perro es el protagonista en... Yo diría que si no en todas las fotos, en casi todas la serie de, de su trabajo, ¿no? Entonces está bien, ¿no? Porque al final, eh, buscar un tema, exprimirlo, trabajarlo, es un camino que tú te marcas fácilmente y que lo vas recorriendo. Porque tienes un faro al final. No voy a trabajar siempre fotos con mi perro. Oye, pues ya lo tienes. Tienes ahí una marca eh, que determina una dirección. Y esto normalmente nos ayuda a profundizar y a buscar más un tipo de trabajo que siga pues esto un, un pretexto no que siga una línea de trabajo en este caso pues ya veis es el perro hay multitud de imágenes ninguna es igual y todas pues están bien y están creativas y están interesantes con lo cual pues bueno creo que también es es como una idea interesante y ya veis, otro fotógrafo de los mil que podría haber seleccionado de Instagram. Porque al final, esto de Instagram, a veces escucha, no es que Instagram. Eh, no, no, lo que sale no, no me interesa y tal, es que en Instagram lo que tenéis que hacer es un proceso de curación que se llama. Es decir, vosotros dedicarle tiempo no solo a, a mirar lo que os sale, lo que el algoritmo os propone, sino que busquéis fotógrafos. Y si os gustan, seguirlos y darles like, porque de esta manera el algoritmo sabrá que os gusta este tipo de contenido. Y por lo tanto os irá mostrando cada vez más, ¿no? Pero no dejéis que el algoritmo domine absolutamente todo. Ya sé que es complicado, ¿no? Pero al final tenéis que hacer un proceso de curación. Esto mismo que yo he hecho de buscar estos 20 fotógrafos, lo tenéis que hacer vosotros porque al final eh, Instagram mm, se adapta un poco a como tú lo, lo trabajes, ¿vale? Y terminamos con Simón Bramante. Uh, hay un tipo de retrato muy suave, muy bien tratado, con pocos elementos, imagen así bastante creativa, todo es muy suave. Uh, pero uh, creo que os puede dar mucha idea. No sé si también catalogarlo un poco de fotografía de viajes, ¿vale? Porque vais a encontrar diferentes localizaciones como muy alejadas una de otra. Pero siempre hay el elemento común de la figura humana. Ese. ese. Retrato ¿no? eh, dentro de, de lo que es la fotografía de viajes. ¿no? Esto es Florencia, por ejemplo, lo reconozco, y, y hay ese elemento de, de retrato dentro de toda esta posibilidad de, de, de viajes, ¿no? Esto probablemente es la Toscana y tenemos pues un repertorio muy amplio de diferentes localizaciones pero el retrato esa suavidad siempre eh, forma parte de sus imágenes y por ahí también les puede dar muchas ideas al respecto vale insisto eh han sido estos 20, pero podrían ser eh, mil millones más porque en Instagram tenéis pues una gran cantidad de, de fotógrafos con trabajos increíbles, me ha gustado bueno, al fin y al cabo son gente que yo, eh, algunos hace muchos años que sigo, otros los conozco personalmente eh, otros pues en algún momento he interaccionado pero sea como sea, todos ellos me parecen interesantes, ya habéis visto que no hemos ido en una línea de fotografía de paisaje fotografía urbana, fot no, hemos hecho aquí un repertorio eh, indiscriminado, por decirlo de alguna manera, de, de posibilidades, ¿no? Con la idea de que veáis que hay muchas formas de entender la fotografía, de trabajarla, pero que también hay ciertas bases en común, ¿no? Cómo se relaciona el fondo con el sujeto principal, las juxtaposiciones, lo importante que es nuestra posición. Cuando vamos a fotografiar, no solo pensar en lo que tenemos delante, sino tú, en función de tu posición, vas a percibir. Y fotografiar, por lo tanto, la realidad de una manera u otra, ¿no? Y ya ves cuántos acercamientos blancos y negros muy contrastados, figura más de arquitectura minimalista. Hay mil maneras de acercarte la, a acercarse a la fotografía. Y al final yo creo que en el pro, pro, proceso de aprendizaje, pues es esto. Hay que probar, hay que atreverse con estas cosas, hay que bajar el punto de vista, hay que mover la cámara, hay que afinar la mirada y esto pues al final es buscar diferentes líneas de trabajo y mirar mirar sobre todo mucha fotografía bueno y hasta aquí esta recopilación de 20 maneras de entender la fotografía desde blancos y negros contrastados a dar mucha importancia al color a las formas a las líneas a las texturas 20 maneras de trabajar la fotografía Uh, creo que es muy importante sacar de, de, de todos estos trabajos la importancia que tiene la relación entre el fondo y el sujeto principal si hayillo que está posición es cómo se relacionan y aún es más importante nuestra posición para afrontar una fotografía. Un paso a la derecha, un paso a la izquierda no solo cambia la fotografía, sino que cambia directamente la realidad que percibimos. Solo hace falta caminar por un bosque lleno de árboles y a cada paso vas a ver que la relación entre los árboles va cambiando. Así que lo que percibimos, nuestra realidad va cambiando a cada paso que damos y en la fotografía pues tiene muchísima importancia. Ya habéis visto cuando ciertos fotógrafos juegan con esa interacción, ese fondo, ese sujeto principal, y la posición del fotógrafo. Solo que subas un poco y bajes o bajes la cámara, la foto pues eh, agarra un aroma o se destruye completamente porque no hay esas interacciones. Por lo tanto, en resumen, aparte de que veáis que hay muchísimas eh, posibilidades, que entendáis que vuestra posición como fotógrafos, el lugar en el que estáis en el momento de encuadrar es súper importante de la misma manera que lo es la relación entre sujeto principal y fondo. Espero que os haya gustado esta charla, debajo tenéis todos los enlaces, como os decía, no os quedéis solo con el perfil de Instagram, hay que seguir investigando, hay que buscar más porque hay páginas web, hay libros, hay más más información y nada que sepáis pues que tenéis también a disposición mis cursos online, el de introducción, el de street, el de paisaje y el de mirar para ver, que va muy en esa línea, ¿no? No es un curso de composición como tal, pero sí que es de composición, pero no es de composición técnica, sino es de mirada, ¿no? Sobre todo eh, la, la posibilidad de, de mirar para ver, ¿no? Tal como dice el curso. Y luego, pues también la posibilidad de formar parte de la comunidad que tengo en Patreon para seguir aprendiendo fotografía conjuntamente con, con más gente. Venga, espero que os haya gustado y hasta la próxima.